Dios te bendiga. Listo, ahora sí. Gracias. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, cada una pues tiene su página en Facebook, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer es, pues si quieren pagar, esto es más que todo para pagar publicidad, ¿verdad? Porque la idea, o sea, ustedes no le pueden llegar, si hacen una publicación orgánica, es decir, sin hacer pauta, no pueden pues segmentar, digamos, al público al que le quieren llegar. Entonces, digamos, ustedes lo que van a hacer es hacer una publicación normal, ¿verdad? O sea, como usualmente la hace. Aquí yo voy a publicar, vamos a ver. Kit, por favor, de afiliación. Es que lo que necesitamos es afiliar, afiliar y afiliar. Ok, entonces, ve. Vamos a ver. Cuando ustedes realizan ya la publicación, a ustedes usualmente les tiene que salir un botoncito que diga promocionar publicación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, es que en el de Yari me sale diferente, pero vámonos al de Costa Rica, no importa. Okay. Cuando ustedes crean una publicación, les va a salir esto, promocionar publicación. Nosotros de hecho hace poquito empezamos también a pautar los sets de ingreso. Entonces digamos, por ejemplo, que queremos publicar esto, le damos promocionar publicación y aquí nos va a salir esto. Entonces les va a preguntar, Facebook les pregunta cuál es el objetivo. Él tiene un automático que es como lo que Facebook considera, digamos, que le puede ser relevante al anuncio, pero uno lo puede cambiar. Entonces uno puede escoger otro objetivo. Por ejemplo, si ustedes quieren recibir más mensajes en Messenger o en WhatsApp o conseguir más interacción, que es como que la gente le dé más me gusta. En esto de conseguir clientes potenciales es que pueden usar un formulario como para que la gente llene la información de si quieren saber sobre el sistema de afiliación o de plan de carrera o etcétera, ¿verdad? Ustedes pueden crear el formulario que ustedes quieren. O recibir más llamadas, no conseguir más visitas, pues en el sitio web. Yo creo que las páginas de ustedes no tienen un sitio web como tal, entonces pues no tiene como tanta relevancia, pero todas las demás las pueden usar. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esta publicación me genere más interacción, que la gente pues lo comente más, lo comparta, le dé reacciones, entonces le doy guardar. Aquí me da la opción de poner algún botón, es este botón que sale aquí. Puede ser para más información y aquí les pone como un sitio web, ¿verdad? Aquí se va cambiando. O puede ser para comprar, registrarte, enviar mensaje o enviar mensaje de WhatsApp. Generalmente, pues es bueno usar el mensaje de WhatsApp porque ustedes nada más ponen su número de WhatsApp y de una vez el mensaje que les va a llegar a WhatsApp es: vi este anuncio en Facebook, quisiera más información. Entonces, ustedes saben que la persona vio el anuncio en Facebook. ¿Sí? Perdón, ese es el teléfono que ustedes tienen ahí predeterminado. Sí, digamos, vos lo podés editar y poner el tuyo. Ok, pero, o sea, debía estar el del distrito y no de la compañía, ¿sí o no? Ah, sí, claro, pero es que este es un ejemplo, Yari, del de Tupperware Costa Rica. Ay, disculpe. Ya sí, no, tranquila. Sí, sí, yo ya le tranquila. Ok, ok. No, no, de hecho para cada distrito pues se pone el teléfono que ustedes, digamos, proporcionan, así decirlo. Entonces, digamos, si yo quisiera cambiarlo aquí, yo pongo el tuyo, ¿ves? Me deja cambiarlo. Pero este es el de plan de carrera de nosotros. Entonces ustedes ponen aquí el número de ustedes. Entonces es muchísimo más fácil porque les llega de una vez el mensaje a WhatsApp. Porque a veces también está la opción de enviar mensaje a Messenger
digamos, o a la bandeja de mensajes de Facebook, entonces también está esa opción de que puedan responder por ahí si lo quieren filtrar antes de pues dar su número o algo así. Pero generalmente el que tiene mucho efecto es el de WhatsApp, porque la gente nada más le da al botoncito de aquí y les tira de una vez a WhatsApp, entonces les queda el contacto pues registrado. Vamos a ver, ok, ahora viene lo que es el público. Aquí esto es en donde, digamos, la parte como que más interesa, porque aquí ustedes pueden dirigir el anuncio a quienes ustedes realmente quieren que les llegue. Entonces, por ejemplo, Facebook igual tira como una opción de lo que él cree que puede, digamos, interesarle a la gente el anuncio. Pero, si nosotros queremos hacer uno, pues, sí, más directo, ¿verdad? Con otras características, pues, le damos crear uno nuevo. Entonces, digamos, aquí le podemos poner, no sé, reclutamiento, tal vez. Reclutamiento, distrito eficacia. Lo bueno es que este público queda guardado por si ustedes quieren usarlo más adelante. Entonces, no hay como que estarlo creando cada vez. Entonces, ustedes tal vez le quieren llegar solo a mujeres, por ejemplo, o solo a hombres o a todos, ¿verdad? Depende de lo que ustedes quieran. Ustedes todo esto lo pueden hacer súper personalizado. Pero, por ejemplo, ustedes le quieren llegar solo a mujeres. Entonces, pues aquí le calculan más o menos la edad. No se puede, sí se puede menos de 18, pero la mejor opción es de 18 en adelante. De 18, por ejemplo, a 55. Entonces ya Facebook le va a tirar este anuncio a solo mujeres de 18 a 55 años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes le quieren llegar. Yari, ¿a dónde es que está Distrito Eficacia? Ok, estamos en Alajuelita, pero digamos vamos a poner en Curridabat o Zapote. Ok, Zapote, entonces ponemos Zapote. Dice San José, entonces ponemos Zapote y ves que ya te tira como una zona de rango. Okay. Le podemos poner también de igual manera Alajuelita. Alajuelita, vamos a ver. Alajuelita también para que le llegue a más gente. Y aquí podemos seguir poniendo zonas específicas. O si queremos solo Alajuelita, pues quitamos Zapote o viceversa, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner todas, digamos, las zonas a las que queremos llegar. Entonces él aquí te da un destinado. Dime. ¿Puede ser a varias zonas a la vez? Sí, claro, por ejemplo, aquí está para Alajuelita y Zapote, Alajuelita y Zapote, pero si digamos, yo le quiero poner también Curridabat, nada más la agrego y ya pues me aumenta más, digamos, la zona a la que le va a llegar mi anuncio. ¿Y entre más zonas aumento van a cobrar más? O... No, para nada, digamos. Esto se hace más que todo justamente para eso, para que le llegue a la gente que de verdad queremos que le llegue, por así, aunque suene redundante. Porque nosotros podemos poner todo el país, que le llegue a todo el país, no hay problema. Pero, tal vez... Por ejemplo, vamos a estar reclutando en Curridabat, queremos que la gente de Curridabat sepa. Entonces ponemos como Curridabat como prioritario, por así decirlo. Entonces podemos poner pues varias ciudades, barrios, lo que sea, pero igual le va a llegar, no es como que nos vayan a cobrar más o menos por poner más alcance, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí dice segmentación detallada. Esto es de los intereses que dice la gente. Entonces, por ejemplo, yo quiero que la gente sepa que nosotros estamos ofreciendo un trabajo, un plan de carrera. Entonces yo pongo empleo, por ejemplo. Entonces la gente que anda buscando empleo en Facebook o en algún sitio web, les va a salir nuestro anuncio. O por ejemplo, artículos de hogar. Artículo de cocina, por ejemplo. Artículo de cocina. Entonces la gente que anda buscando eso, pues le va a salir nuestro anuncio. Facebook se lo va a recomendar, le va a recomendar nuestro anuncio. Entonces, bueno, ya tenemos empleo, artículo de cocina. Muchas de las
cosas o etiquetas que utilizamos, también es ahorro. Vamos a ver, ahorro. Y aquí podemos poner cualquier infinidad, no tiene algún límite de intereses. Entonces nosotros podemos poner también familia, podemos poner salud. Lo que a ustedes se les ocurra. Puede ser incluso hogar, puede ser, vamos a ver, hogar. Bueno, vive en educación en el lugar. Bueno, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran aquí. Digamos, si le quieren llegar a gente, pues, qué sé yo, fitness, entonces ponen ejercicio físico o cosas relacionadas, ¿verdad? Dependiendo del anuncio. Todo va a depender de lo que ustedes quieran llegar. Por ejemplo, con los kits de afiliación, pues nosotros lo que ponemos es eso, como empleo, artículos de cocina, familia, incluso economía, ecología también lo usamos mucho. Entonces ustedes pueden poner aquí los intereses que ustedes quieran, ¿verdad? Y aquí tienen sugerencias. Entonces, por ejemplo, Tupperware, salud, ecoturismo. Ustedes pueden poner la infinidad que ustedes quieran, pues para que les llegue a más gente, ¿verdad? Entonces aquí nos va diciendo el tamaño del público aproximado al que le podemos llegar. Entonces aquí dice que pues este es el tamaño, digamos, aproximadamente a la cantidad de personas a la que les podemos llegar. Cuando nosotros ya tenemos definido pues el sexo, digamos, si queremos pues todos, muchísimo mejor porque les llegamos tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? En la edad en la que queremos, las zonas y los intereses, ya le podemos dar guardar público. Cuando le damos guardar público, aquí ya queda con el nombre. Reclutamiento distrito eficacia. Entonces ustedes le dan seleccionar. Entonces ustedes ponen ya aquí cuánto quieren que dure el anuncio. Entonces les va a salir este calendario con la fecha de hoy. Y con una fecha aproximada que sugiere Facebook, pues de que pueda circular el anuncio. Generalmente los anuncios pues sí tienen que circular de unos entre 4 en adelante de días, porque un anuncio de un día para otro como que no tiene mucho alcance, ¿verdad? O sea, pautar para unas horas, tal vez no obtengamos los resultados que queremos. Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos a pautar desde hoy hasta el próximo miércoles sería un total de 6 días. Entonces aquí les pone el presupuesto. Esta es la parte como que a uno le da cosilla porque uno dice, ok, tengo nada más 5,000 colones de presupuesto. Entonces Facebook lo que hace es dividir estos 5,000 colones entre estos 6 días y te tira, digamos, les tira un alcance aproximado de personas a las que les puede llegar el anuncio por día. Esto puede variar, ¿verdad? No es que le vamos a llegar a 1,000 personas por día. O sea, pueden dar entre esos números. Entonces, ustedes aquí ven, dice resultados diarios estimados. De 368 personas a 1,100 personas al día. Con 5,000 colones durante 6 días. Entonces ustedes pueden aquí, pues obviamente, si entre más le metan dinero, pues a más personas le van a llegar. Si nosotros le metemos un presupuesto de 20,000 colones, le podemos llegar a 4,300 personas por día aproximadamente. Pero pues generalmente los presupuestos no son tan altos cuando son pautas, pues generalmente que duran como un par de semanas, ¿verdad? Es decir, lo ideal sería como que ustedes, por ejemplo, los kits de reclutamiento los empezaran a pautar desde la primera semana. Entonces, como es algo que dura 4 semanas, pues sí vale la pena invertir en eso. Si es un anuncio, pues ya más de días o, por ejemplo, que quieran pautar el activador de la semana, pues sí, vale la pena más bien reducir un poco el presupuesto e invertirlo pues en otro anuncio que les genere más, ¿verdad? Eso depende de ustedes.
aquí en ubicaciones, bueno, cuando ya tenemos el presupuesto, ni decimos, ok, ya sé a cuánta gente le va a llegar y es un presupuesto de esto durante los 6 días. Entonces, en realidad, son menos de 1,000 colones al día, por así decirlo. Entonces, está bastante accesible. Ya después, aquí nosotros ponemos las ubicaciones, pues si tenemos página de Instagram, pues lo podemos linkear. Esto para que salga tanto a la gente que está metida en Facebook como a la gente que está metida en Instagram. No es que se nos va a cobrar doble por pautarlo también en Instagram. Simplemente que va a salir también por ese medio. Entonces, pues es más exposición y le va a llegar a más gente. Entonces, le podemos llegar tanto a la gente de Instagram como a la de Facebook. O si no tenemos Instagram, nada más le damos aquí y solo llegaría a Facebook. Digamos, solo saldría el anuncio en Facebook. Pero la opción, pues, sí, mejor, ¿verdad? Es siempre, pues, tener más exposición y que le llegue a más gente. Entonces, bueno, cuando ya tenemos todo esto, nada más le damos promocionar publicación y Facebook lo que nos tira es un cuadro como de aprobación. Como que Facebook está evaluando a ver si el anuncio cumple con todos los requisitos para poder ser pautado. Entonces, pues una vez que eso, Facebook en realidad es muy flexible, casi nunca rechaza anuncios, a menos de que sea por temas de copyright o algo así, pero eso pues no debería de afectarles. Una vez que Facebook lo aprueba, ya el anuncio empieza a circular y se va a ver así. Por ejemplo, le saldría Distrito Eficacia, publicidad, el copy o el texto que ustedes quieren en el anuncio, las imágenes y el botón que hayan seleccionado. Y ahí pues ya podrían ver como, o sea, cuánta gente le está llegando y demás. Pero es básicamente eso en cuanto a la segmentación. No sé si tienen una pregunta ahorita. Glory, dime. ¿En qué momento se paga? Porque esa parte no hay que la dijera, o sea, vi los montos y eso, pero ¿en qué momento es que se mete en los datos de la tarjeta? Es que, por ejemplo, nosotros pues ya aquí tenemos, digamos, lo que es la tarjeta metida, ¿verdad? Ah, ok. Ajá, perdón. Entonces, digamos, ustedes cuando ya tienen su presupuesto, ¿verdad? Aquí el presupuesto que quieren invertir, les va a salir método de pago. En el método de pago, pues les va a salir que ingresen la tarjeta y el Facebook carga, digamos, hace el cobro hasta el final. Cuando ya la publicidad está a punto de acabarse, él cobra los 5,000. Entonces les va a llegar una factura y les va a decir, bueno, este anuncio ya cumplió su pauta y ya hicimos el cargo a la tarjeta que ustedes ingresaron, de los 5,000 colones. Pero entonces, si quieren, lo vamos a ver. Vamos a verlo en otra página. Es parecido cuando uno paga, cuando factura uno en Topper, me imagino que es algo parecido. Pues sí, en realidad, digamos, a vos te llega, Facebook tiene esta herramienta que se llama Meta Business, que es en donde vos administras tu página, tanto de Facebook como de Instagram. Entonces, vos ves en anuncios, los anuncios pues que vos has pautado y demás, de momento pues no se ha creado ningún anuncio. Pero digamos, aquí te saldrían los anuncios que vos has hecho en el pasado y lo que es estadísticas, pues te sale, ¿verdad? En cuanto alcance ha tenido la página y todo eso. Igual de esto, digamos, si tienen alguna pregunta en específica cuando ya el anuncio pues esté circulando algo así, pues yo con mucho gusto les puedo ayudar como a interpretar los resultados. Ah, bueno. Pero, bueno, Glory, yo no tengo su número de contacto, no sé si ahorita se los paso si quieren al grupo de redes de Distrito Eficace. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias, Glory. Claro, con todo gusto. Y si tienen alguna pregunta de, en cuanto a los resultados o estadísticas, es que en las redes no está ninguna de ellas, solo estamos José, usted, mi mamá y yo. Ah, ¿de verdad? Ah, ok, pensé que estaban todos. No, pero entonces, Yari, si querés vos se los comparto. Sí, está bien, perfecto. No hay ningún problema. Digamos, a ustedes les va a llegar una factura y prácticamente es como al correo, les va a llegar una factura con el nombre de Meta Business, que
que es así como se llama, así como sale aquí, Meta Business, que es Facebook, y va a decir, bueno, se aprobó tu anuncio ya dejó de circular y ya se hizo el cargo, a la tarjeta. Entonces, y ustedes, pues, es súper seguro, ¿verdad? O sea, no hay como, yo sé que a veces a uno le da como miedo meter la tarjeta y así, pero en realidad es súper seguro. Vamos a ver, publicaciones. Vamos a crear una publicación. Glory, igual si quiere, o sea, bueno, no sé, bueno, ahora hablamos usted y yo, es que no sé. O sea, si quiere la creamos y la pagamos, no hay problema de afiliación. ¿Estás segura? Sí. Porque, es que déjame ver un segundo, porque yo creo que los sets los habíamos publicado hace poco. Sí, te los paso al WhatsApp, o los unos que hicimos nosotros. Ah, ok, sí, está bien. Ok, ya te los paso. Porque hicimos un diseño ahí diferente. Ok, ok, me parece, ¿no? Ya te los pasé. Voy a traer la tarjeta y te la paso. Y después de que la uso la borra, ¿verdad? Bueno, eso sí les voy a decir, chiquillas. Yo siento que eso es algo como muy propio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como es un tema de dinero, pues es un tema delicado. O sea, son datos sensibles, por así decirlo. Entonces, digamos, a la hora de ingresar la tarjeta, es como cuando ustedes, digamos, me imagino, la ingresan al sitio de compra en línea. Les pide, pues, el código, el número de tarjeta, nombre de quién está, pero es súper sencillo. Sí, digamos, yo siento que hay que tener como mucho orden en eso y, digamos, tener en la tarjeta como destinado tanto para la publicidad, ¿verdad? Y que ustedes sepan, pues, que esa plata en algún momento, pues, se les va a rebajar cuando ya el anuncio haya terminado de circular, ¿verdad? Porque obviamente Facebook tiene que cobrarlo. Y perdón, yo por lo menos pondría una tarjeta, yo, ¿verdad? Uh-huh. De crédito, porque las de débito no tienen seguro. O sea, Glory dice que es muy seguro, pero yo igual soy medio quisquillosa con estas cosas en internet. Entonces, yo recomendaría que, bueno, no sé si las tarjetas de crédito que ustedes tienen seguro, pero si es yo recomendaría que fuera con una de crédito para evitar cualquier cosilla, ¿verdad? Sí, igual Facebook es bastante seguro, pero de igual manera, como dice Yari, pues estamos hablando, pues, del dinero de uno, ¿verdad? De la tarjeta de uno, de los datos, y pues es algo sensible, pero mientras ustedes sean quienes manejan la página, ¿verdad? Pues sí, yo siento que no hay como tanto problema. ¿Y la tarjeta queda ahí siempre o puede ocultarse? No, la tarjeta queda registrada como cuando cuando pedís un Uber. Digamos, cuando pedís un Uber, ya tu tarjeta queda registrada porque ya Uber dice como, ok, podemos utilizar este método de pago. El cobro es en colones, no es en dólares. Sí, en colones. Okay. Es como cuando uno mete la tarjeta en el caso de, por ejemplo, Wish, ¿verdad? Esa página que... Uh-huh. China. Sí, o en Uber, que... no sé si han usado Uber. Ajá. O Didi. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, yo lo que hago es, en ese caso, meter una tarjeta que generalmente no tenga ahí como mucho fondo. Ajá, sí, también, digamos, no sé si conocen la opción de los sobres, pero, por ejemplo, la opción de los sobres, y también resguarda el dinero de uno, ¿verdad? Por si ustedes, bueno, pues me imagino que ustedes pues manejan mucho porque di que afilian y que les pasaron tal dinero y todo, entonces siempre es mejor por eso tener como un orden y decir, ok, yo tengo pues este presupuesto de publicidad y digamos que esté como congelado, porque Facebook lo va a agarrar en cuanto haga el cobro, ¿verdad? Ok. No, voy a dejar de compartir un segundito. Ok.
Qué bárbara Gloria, Ana, quién sabe qué va a hacer. No, 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 no. Ay, es mentira. Y yo aquí exponiendo la tarjeta de Yari, ¿te imaginas? Vamos a ver. Es que Glory no quería que nosotros viéramos. Obviamente. Ya, ya casi les comparto. Vamos a ver. Mientras Gloria hace eso, quería hacer una consulta. Bueno, no sé si sería para Yariela. Es que ahora que andamos volanteando, no sé, como uno no tiene las revistas, soy topper, y uno les dice, ay, es que los kits de afiliación, bueno, luego se los paso, porque no tiene uno cómo en ese momento enseñárselos. Entonces, siento que ahí la revistita Soy Topper hace mucha falta. Señora, ya lo hablamos. No se preocupen, ya estamos trabajando en eso. Ok. Y no llevaba catálogo. En el catálogo van los kits de afiliación. Sole. Sí, es cierto. ¡Sole! Oh, no. Irma, usted, ¿por qué yo iba a decir, chapa. Chiquillas, sí, igual está el enlace conectados, ¿verdad? Ahí pueden ver el catálogo en línea. Ah, sí, sí, sí. Pero de ahí es como enseñárselos algo rápido, ¿verdad? Algo. Sí, sí, pero estaban aquí hoy, sí. Qué barbaridad. Vean, chiquillas, cuando ustedes ya tienen, digamos, la imagen que ustedes quieren, pues pautar, ¿verdad? Hacer publicidad. Se van al centro de anuncios o a crear anuncios. Cuando le dan a crear anuncios, bueno, ya hablamos del objetivo, aquí lo repasamos. Yari, ¿vos querés con los sets que te lleguen más mensajes? Sí, de como sea. Sí, más mensajes, mejor. Creo que es como lo mejor porque te llegan directo al WhatsApp. Exacto. Entonces le podemos dar recibir más mensajes y le damos aquí guardar. Es importante que siempre, digamos, cambien el objetivo a lo que ustedes realmente, pues es lo que buscan, ¿verdad? Igual aquí viene como una pequeña descripción de lo que haría el objetivo. Uh-huh. Entonces ahí lo pueden leer detenidamente y seleccionar el que ustedes quieren, ¿verdad? Aquí en editar, la descripción del anuncio, ¿qué crees que diga? Ok, pero yo pensé así como, afíliate ya. Ok. Afíliate ya, ajá. No te pierdas la oportunidad. Ok, afíliate ya, voy. Listo. Yo le puse también signo de... Afíliate ya. Igual ustedes pueden usar emojis y demás, ¿verdad? Como para que la gente tenga una alerta, ¿verdad? Y afíliate ya, ajá. ¿Qué me dijiste? No te pierdas la oportunidad. Ay, perdón. De llevar dinero a tu hogar. Dinero está mal escrito, perdón. Y emprender. Y tener un excelente opción de trabajo. ¿Verdad? Excelente opción de trabajo. Opción de trabajo. Ay, no sé por qué no me escribe opción. Tiene pánico escénico el teclado. Sí, terrible, no sé qué pasa. Ok, no te pierdas la oportunidad de llevar dinero a tu hogar y tener una excelente opción de trabajo. Listo. Ok. Cuando ustedes tienen pues ya la descripción, igual aquí pueden poner lo que ustedes quieran, pueden usar también hashtags. Que los hashtags, perdón, uh-huh. Lo que va a hacer es como que a la gente pues... Tal vez si yo pongo Tupperware Costa Rica, por ejemplo. Ok. Uh-huh. Costa Rica. La gente que ingrese el hashtag va a encontrar cosas relacionadas. Con el tema. Con el tema. Entonces, okay. Por ejemplo, si ponemos Tupperware Costa Rica, ponemos oportunidad de trabajo. Los hashtags van sin espacio, ¿verdad? Sí,
van seguidos. Letra bajo. Oportunidad de trabajo, pues la gente que esté buscando. Faltó trabajo, una U, perdón, te faltó una. Ajá. Aquí. Perdón. Ajá, listo, listo. Gracias, Yari. Cuando la gente pues ingresa el hashtag, le puede salir nuestro anuncio. Uh-huh. Entonces todavía es más alcance. Una opción más. Okay. Uh-huh. Siempre pues es mejor pues llegarle a más gente. Ya okay. Aquí, digamos que Facebook les va a tirar una imagen predeterminada. Ustedes la cambian, ¿verdad? Entonces le dan elegir imagen. Entonces ustedes pues la arrastran, la suben. Aquí está una. Vamos a ver imágenes. Aquí subir. Yo normalmente lo que hago, bueno, cuando he hecho, porque casi no he hecho publicaciones, es que los descargo en la compu, ¿verdad? Sí, digamos, yo aquí ya tengo guardadas las de Yari. Entonces aquí ya le doy subir a cada una y él me las va cargando. ¿Ves? Okay. Entonces yo le doy seleccionar y digamos que acepta de 1 a 5 opciones, digamos uh-huh. a 5 imágenes. Okay. Le damos otra vez elegir imagen, subir. Ay, uy. ¿Qué no me deja? Ok. Aquí está. Una. Ah, no, pero es la misma, ¿verdad? Ya. Dos, ajá. Vamos a ver. La otra, la de la eco. Esta. Vamos a ver. Ajá. Uh-huh. Uno, dos. Y. El ser repostería falta. Ah, oh, pero aquí no me deja. A veces Instagram. Ok, no importa. Veces... Pone dos, nada más. ¿Sí? El contenido multimedia no tiene título. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? A veces Facebook se las trae. A veces tiene cosillas que uno dice. ¡Ah! Pero todo tiene solución, calma. Ok. Vamos a ver. ¿Y dónde se pone el título? Ah, aquí abajo, supongo, abajo de la del. Aquí, decís vos. Ajá, entonces póngale ahí set servir, puede ser, ¿no? ¿Será? Este se llama set servir. Señorita. Set servir. Ajá, el siguiente sería, dice, de eco. Ok. Set. Eco. Ajá. Ajá, ok, ahora sí. Y vamos a ver. Recuerde que ya tenemos que cambiar el teléfono. Sí, ya te lo cambio, voy. Por favor. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ok. Pero quiero seleccionar la otra, no sé por qué no okay. me deja, quiero saber por qué no me deja. Ah. Seleccionar. Si pones más bien aquí seleccionar abajo, ¿no? Esperando a ver si la puedo arrastrar. Ok. Okay. Ah, este. Listo, excelente. Ok. Y este es set repostería. Exacto. Ah, o set postre, Yari. Uy, déjame ver. Set postre, sí, perdón. Okay. Postre. Set postre. Set deco y set servir. Exacto. Okay. Pero en vez de Tupperware Costa Rica, le puedo poner Tupperware Distrito Eficacia. Perfecto. Distrito Eficacia. Uh-huh. Listo, ¿verdad? Oportunidad uh-huh. de trabajo. Ok, perfecto. Entonces, ok, aquí vamos. ¿Este es el número, Yari? Sí, señorita. Ok, ya está, digamos. Ok. Es que aquí dice enviar mensaje. Ok, pero no perfecto. Lo quiero en Messenger, lo quiero en WhatsApp. Ok, perfecto. No te lo cambió. Relación de aspecto, vamos a ver, como que no compatible. El feed de Instagram solo admite relaciones de aspectos, no sé qué dice. A veces esto pasa porque el diseño de Facebook no es el mismo que se utiliza en Instagram. Ok, si pero entonces visto, nada más quitamos el de Instagram y ya.
¿Digamos? Sí, digamos, okay. O en todo caso, pues se cambiaría el formato, pero okay. por temas de rapidez, por así decirlo, uh-huh. Lo dejamos solo en Facebook, no pasa nada. Okay. Vamos a ver. Opción mensajes, recibir más mensajes. Glory, usted se refiere al formato, digamos, que en el que estamos subiendo las imágenes, que hay formatos para Facebook, hay formatos para Instagram, y si le damos un tamaño que no es el correcto, entonces... Lo rechaza. Ajá, ¿será? Generalmente Facebook no rechaza formatos porque Facebook, pues es a la libre, ¿verdad? Ustedes pueden hacer una imagen totalmente vertical, horizontal, del tamaño que ustedes quieran. Lo que pasa con Instagram es que él tiene una cuadrícula. Si ustedes han visto cuando suben una foto de Instagram, uh-huh. Es como cuadrada. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, digamos, el que te lo va a rechazar es Instagram, no Facebook. Con Facebook no hay ningún problema. Okay. Es generalmente con Instagram. Ok, entonces mejor hacer la imagen de acuerdo a lo de Instagram. Pues para sí. Que sirva para los dos. Uh-huh. Sí, okay. Mejor basarse en el formato de Instagram porque ya sabemos que Facebook no te lo va a rechazar por tamaño o resolución de imagen. Instagram sí. Ok. Uh-huh. Ok. Vamos a ver. Ok, confirmar. Ok, yo no tengo ese, el business, ¿será por eso? Es que vieras que... Pero ¿y por qué no le quitas el check a Messenger? Es que no me deja. Uh-huh. ¿Y dónde dice ahí? Ahí no nos deja nada. Es que digamos, nosotros le pusimos objetivo recibir más mensajes. Si, por ejemplo, yo le pongo conseguir más seguidores a la página y le doy guardar, ¿verdad? Ay, ¿qué se me hizo? Ah, ok, aquí sí me deja. Uh-huh. Es que ya es que he tenido problemas con las páginas porque Facebook cambió unas políticas, por así decirlo. Uh-huh. Y Leonel no me ha hecho el cambio, digamos, que yo ocupo como para administrar todas las páginas, o sea, como administro la de... Ah, y si pone, bueno, principal. No, pero entonces de que por lo menos sea por Messenger, de... Sí, creo que es mejor, Yari, porque... Uh-huh. Está bien. Okay, recibir más mensajes. Y aquí ya tiro. Igual aquí podemos ponerlo, Yari. Aquí podemos. Podemos poner más información. ¿Qué pasa? Oh. Podemos poner más información. Vieran que yo tuve problemas cuando hice una paginita ahí en Facebook, ¿verdad? Especialmente para lo de Topper. Uh-huh. Y a cada rato me la bloqueaba porque no tenía WhatsApp Business. Una vez que lo obtuve, nunca más me volvió a bloquear la página en Facebook. Ah, bueno, Yari, puede ser eso también. Igual no debería de dar tanto problema porque... Sí, es un número de WhatsApp, por así decirlo. O sea, WhatsApp es de Facebook, entonces debería de poder este. Lo que pasa salir. Es que se supone que WhatsApp Business uh-huh. es trabajo. Uh-huh. Y ellos lo relacionan mucho. Pero me parece que ahora donde lo bajaste, ya, véanlo, ya sí daba la opción. Ah, no, póngale un toque. Tampoco. Ah, ok. No. Está bien. Dice conectar para publicar anuncios con vecinos. Ver, porque sí, sí lo requiere. Pero después lo voy a descargar. Ok, ok. Igual aquí lo puse, ¿ves? Más información. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahí cualquier cosilla. Uh-huh. Entonces, ok. Ahora sí vamos con lo que es el público. Creamos uno nuevo, Yari, para este. Para hacer otra vez el ejemplo y repasar, sí, pongámosle este, uh-huh. afiliación, eficaz, uh-huh. ok, ¿le quieres llegar a todos? Sí. Ok, ¿de edad también lo ves bien así o quieres bajarle? Sí, yo lo bajaría a 57. Ok, muy bien,
Entonces, ¿a qué lugares le llegamos? Yo diría que área metropolitana, Zapote, Curridabá, San Sebastián. Pongámosle Escazú, nada más. Ok, entonces tenemos, tenemos Curridabá, San Sebastián, Escazú. Bueno, y ponga la Juelita, porque ya que... A la Juelita, aquí. ¿Ves? Aquí entonces le va a llegar a gente de estas zonas. Ok, entonces, pongamos aquí las sugerencias, Tupperware, empleo, salud, ahorro, cocina, conservación de alimentos. ¿Qué más? Economía. Ok. Economía. Trabajo. Es que no lo habíamos puesto, ¿no? Ay, es que no me sale entrevista de trabajo, no. Sale como empleo. Tupperware, empleo, cocina, conservación de alimentos, economía. Pongámosle familia. Ok, ¿algo más? ¿Se te ocurra? No, está bien. Sí. Bueno, igual recuerden que entre más pues etiquetas, pues, tía, ustedes pueden poner aquí hasta zapatos. Artículos de cocina. Eso hace mucho la gente, ¿verdad? Tramposilla, pero sí, funciona. Artículos de cocina. Ahorro, bueno, ya está. Comida. Regalos. ¿Por qué no? Regalos y deportes. Bueno, aquí ya tenemos bastantes etiquetas y tenemos las zonas. ¿Ok? Entonces, bueno, dice que el tamaño del público es bastante alto, es bastante amplio. Entonces le damos guardar público. Ok. Entonces este público, si vos lo querés usar más adelante para otro anuncio, te va a salir aquí, guardado. Entonces, pero igual ahí veo que en características del público hay un lapicito ahí, seguro se puede modificar. Claro. ¿Verdad? Si vos, digamos, no querés empezar pues de cero a hacer otro público y querés solo agregarle algo más, o cambiar en las zonas, lo puedes hacer. Exacto. Entonces es afiliación, ¿verdad? Aquí ya lo creamos. Entonces, las fechas, Yari, ¿desde hoy hasta cuándo crees? Hasta el 30, nada más. Pongamos. Hasta el 30. Ok. Serían 5 días. ¿Y de presupuesto? Póngale 10,000 una vez. 30 es martes, sí. Porque el miércoles ya hay que pasar todas las afiliaciones que van a salir. Ok, entonces le estarías en un alcance estimado de 3,500 a 10,000 personas por día. Okay. ¿Eso qué? Es muy alto. Bueno, de hecho, es bastante alto. Pero, digamos, sirve porque son sets de afiliación. Entonces es algo que va a estar vigente esta semana y la que viene también. Entonces pues te funciona. Sí es bastante alto, pero si vos lo querés dejar así, no hay ningún problema. Sí, démosle. No es que la semana pasada solo afiliamos 4. Ok, perfecto. Entonces, bueno, este es un alcance estimado. Igual, Yari, cuando se termine la pauta, si quieres, pues nos reunimos y yo te digo más o menos qué alcances. Tuvo la publicación. Está bien, gracias. Entonces, bueno, aquí nos pide otra vez las ubicaciones, Facebook, le damos en Instagram también, para que le llegue a más gente, y a Messenger. Y, ok, aquí vamos, aquí sí voy a dejar de compartir porque es lo de la tarjeta. Sí, señora, está bien. Ok. Entonces, vamos a ver. Tarjeta de débito. Chicas, han ido entendiendo. Ok, quiero que vean esta cosita nada más rápida aquí. Esto es lo que les va a salir, ¿verdad? Entonces es igual, cuando ustedes ingresan para pedir en Uber Eats o en Uber o en Wish, que decía Sole, o en cualquier otra aplicación, les sale esto, ¿verdad? Entonces ustedes pues ponen los datos y ya le dan guardar. Entonces Facebook guarda la información
y ya pues él va a hacer el cargo a la tarjeta que ustedes ingresaron. Pero es súper seguro, es igual que Uber o que cualquier otra aplicación. Por aquello, así es como se ve. Vieran que sí he ido entendiendo. Obviamente, cuando uno lo va a hacer, ya es otra cosa, ¿verdad? Probablemente se pegue ahí un poquillo, pero llamamos a Glory. Sí, sí, de fin. Glory. Ok. Yari, ¿sabes qué me hace falta? Sí, señora. El código de atrás, por aquí. No, porque este lo tiene adelante. Ah, ok. ¿Qué dicho que me dijiste? Vamos a ver. Porque es ah, ok. Ya lo vi. Ok. Ya te hago esto, entonces. Y después lo borramos. Ok. Ok, dame un segundito. Ok. Yari, ¿verás que me dice que no me la acepta? No, seguro por los seguros que tiene. Te voy a pasar otra. Ya te lo paso para que lo veas por aquello. No, 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 tranquila. Es que debe ser eso. Es que ella tiene ahí un seguro vacilón. Ah, ok. No, pero qué bueno. Te paso otra. Qué bueno. Ah, ok. Vamos a intentar con esto. Chiquilla, ¿aseguras que no tienes más preguntas? ¿Los qué? Más preguntas. Ah, ¿o alguna chicas? Duda o algo así. Ya, yo creo que no. Igual esto es como de mucha práctica, ¿verdad? Pero por eso, digamos, siempre es bueno empezar como con montos bajitos. Porque, digamos, así no, uno no siente como que se fue un montón, ¿verdad? Al puro inicio. Porque di los resultados, pues di, es un aproximado a lo que tira Facebook. Generalmente sí, sí resulta muy bien, la verdad, si llegan muchos mensajes, interacciones y demás. Y de igual manera, aunque la gente no interactúe con la publicación, a ellos les sale. Entonces eso se llama impresiones. Entonces a veces cuando uno está nada más bajando publicaciones y te sale el anuncio, aunque no interactúes con él, por lo menos ya está circulando. Entonces eso también lo toma mucho en cuenta Facebook por aquello. Uh-huh. Okay. Okay. A ver. No, Yari, me sale rechazado. Sí, pero no entiendo por qué. Fíjate si todos los documentos están bien, ya te lo pasé. No, o sea, ¿puede ser de crédito o no puede ser de crédito? Sí, de hecho, o sea, puede ser cualquiera. Porque estas son de crédito, Yari. Ajá. Sí, no, y está bien.
Sí, no tendría por qué haber ningún problema. Ay, ¿no tenés una de débito por ahí? Este, de débito. Tal vez solo para probar a ver si es eso. Ok, ya te la paso. Ok. Lo que quiero también que vean es cuando Facebook ya está aprobando el anuncio, le sale un recuadro que dice, bueno, estamos evaluando la publicidad. Generalmente ellos duran de 15 a 20 minutos en aprobar el anuncio. María, tiene todas mis tarjetas ya. Yari, ya. No me preocupes. No, si quieres las va borrando. Vamos a ver. Ok, vamos a intentar con esta. Okay. Y si no, le paso la otra. Ay, no le paso la de atrás. Okay. Vamos a ver, la tercera es la vencida. Esperemos. No, yo creo que es 277. Sí, vieras que me dijo que ese código está mal. Ah, bueno, 277, es que está okay. Muy borroso. Listo. Entonces quiero que vean aquí. Ya se pudo, ya. Ok, perfecto. Aquí dice tarjeta agregada. ¿Ven? Entonces uh-huh. Dice ahora el método de pago predeterminado será el primero en el que se realizarán los cargos de todos los anuncios. Entonces, bueno, Yari, si vos querés en algún momento cambiar la tarjeta, pues se puede hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. De momento esta es la tarjeta que quedó. Ok. ¿Verdad? Entonces, uh-huh. Cuando ya está, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me sigue saliendo esto? Deme un toquecito. No, pero es que esa era la mía, 7827, termina, está bien. No, pero la que me sale es una Visa. Ah, okay. 9758. Ah, es 90, ok. Dame un segundo. Qué raro, Yari, no me dejo. Voy a salirme, voy a copiar y pegar. Vamos a ver. Crear anuncio. Qué raro, Yari. Voy a preguntarle a Leo si es algo de los permisos. Porque me okay, está bien. La tarjeta que tenemos en Topper. Sí, la de ustedes. Uh-huh. Ok, está bien. No hay problema. Si querés, bueno, si quieren, chiquillas, voy a hacer eso. Y en cuanto esté, no sé si tienen otra chance, nos venimos y lo vemos. O si ya tienen, o si ya les quedó claro. O prefieren que lo veamos ya cuando la luz esté circulando. Yo creo que las perdimos.
Ahí está. Lo que me preocupa, lo que me preocupa es que cuando vaya a meter la tarjeta no me la acepte, como le costó ahora tanto de este Glory. Sale, pero ¿vos tenés tarjeta de crédito o de débito? Perdón la pregunta. De las dos, pero me gusta meter una de débito, que yo sé que generalmente no tiene mucha plata. Es que lo recomendable sí es mejor una de débito, porque las de crédito generalmente, pues como son de crédito, ¿verdad? A veces hay como saldos pendientes, o igual son cosas que se cargan a la tarjeta después. Como ustedes pagan las tarjetas de crédito después, ¿verdad? De que les llega pues el importe. Lo mejor sí, la mejor opción pues es una de débito, y como dice Sole, tal vez una pues que no tenga ahí como que no sea como de las principales, ¿verdad? De igual manera. Entonces yo les aconsejo que sea la de débito primero. Si las de débito no les da ningún problema, pues sí, siguen con esa. Pero no debería darles tanto problema. Tal vez es que como probamos. Y otra cosa. Dime, Yane. Yari, ¿me ibas a decir algo? Ay, no, perdón, fue que me entró un mensaje y estaba contestando, disculpe. No, chiquillas, entonces no sé, voy a consultar eso de la tarjeta, porque es que como yo tengo tantas cuentas linkeadas a mi Facebook, también puede ser por eso. Sí, señora, está bien, no hay problema. Ahí nada más, cuando ocupe la información, bueno, la información de la tarjeta, lo que sea, me pregunta y lo vemos. Igual, Yari, si querés borrar las otras, porque igual yo ya las borré. Okay. Y nos dejamos solo la de débito. Y En realidad esa otra es de crédito, esa última. Pero debe ser porque el flujo de caja de esa tarjeta, puede ser que por eso Facebook la rechazó. O algo así, supongo, es que di, no sé. Sí, es que pueden ser muchas alternativas, pero generalmente... O puede ser que como yo soy adicional, ¿cómo en adicional? Esas otras, es que digamos... Ah, es una extensión de otra tarjeta. Sí. Ah, ok. Puede ser. En cambio, la otra sí era tarjeta mía, esta última. Ah, ok. Puede andar por ahí, digamos. ¿Quién sabe? puede ser una opción en realidad. Generalmente Facebook no rechaza tarjetas, digamos, siempre y cuando estén, digamos, sean, pues no personales, pero eso, como que no sean extensión, y si son de débito y que manejan pues un presupuesto pues tal vez no tan alto, ¿verdad? O no sí, con tanto no, flujo. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo en la de débito no, mejor no. No, pero ustedes ahí evalúan. Igual sí, si tienen bien. Algún problema con la tarjeta, pues me pueden consultar a mí. Bueno, de todos modos yo me quedo a la espera de que me solucionen, ¿verdad? Sí, yo le voy a consultarle ahorita a José y a Leonel a ver si es de los permisos o si es porque tengo muchas cuentas vinculadas, ¿verdad? Es que a veces Facebook se pone en unas cosas terribles. Ok. Pero generalmente es muy sencillo, chiquillas, igual les queda aquí la grabación y ahorita se la subo. Perfecto. A WeTransfer y ahí pues la pueden descargar. Okay. O incluso yo creo que se las puedo subir a YouTube en un enlace privado. Entonces, por si les es más fácil tenerlo ahí en YouTube. Y pues si tienen alguna otra duda, pues estamos aquí, ¿verdad? Yo te voy a averiguar eso, Yari, y ya te la solución, ¿está bien? Está bien, muchísimas gracias, Glory, que Dios te bendiga siempre. Con muchísimo gusto. Chao, chicas, Dios, Arianita y Dios, Sole.